Muy buenas tardes, jóvenes y jóvenes. Vamos a retomar la dinámica de los videos para poder compartir con ustedes esta metodología o nueva forma que estamos utilizando para poder mantenernos activos en lo que a los aprendizajes se refiere. Vamos a hablar del análisis de datos individuales. Como ya les he explicado en videos anteriores o en explicaciones anteriores, y también como ustedes han tenido la oportunidad de aprenderlo o conocerlo durante su vida estudiantil, el análisis de datos individuales puede hacerse sobre cualquier elemento, sobre el estudio de cualquier cosa, de cualquier situación, de cualquier guarismo. Digo más, nosotros para explicar este análisis de datos individuales nos vamos a enfocar en notas, por ahora en notas. Y vamos a decir que sean notas de alumnos. Entonces, vamos a poner por extensión una cierta cantidad de notas. 5, 6, 4, 3, 2, 7, 3, 1, 6, 3. Ahí hemos anotado por extensión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notas. Entonces nosotros vamos a analizar estas 10 notas. Vamos a hacer un análisis estadístico de estas 10 notas. Vamos a, primero que todo, tabular. Y tabular es, como ya hemos señalado, anotar u ordenar todos estos datos de menor a mayor, cada uno de ellos. Entonces tenemos un 1 que está ahí, un 2 que está aquí, tenemos 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, tenemos un 4, tenemos un 5 que está ahí, tenemos 1, 2, 6 que están ahí expresados y tenemos un 7. Revisamos la tabulación ejecutada. Ordenamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Ahí están los 10 datos que corresponden a esta muestra. Ahora tabulada, o más bien dicho, ordenado cada uno de sus datos de menor a mayor. Vamos a decir cuál es la moda. La moda es el o los datos que más se repiten. En este caso, la moda es la nota 3. Después, tenemos que indicar la media. ¿Cómo encontramos la media? Para obtener la media aritmética, debo sumar todos los elementos y después el resultado dividirlo en el total de datos. ¿Qué significa eso? 1, 3, 6, 9, 12, 16, 21, 27, 33, 40.
40. Reviso. 7, 13, 19, 24, 28, 31, 34, 37, 39, 40. 41, 40, perdón, dividido en 10 nos da 4. 4 por 10, 40, para llegar a 40, nada. Entonces, ya tenemos la tabulación, tenemos la moda, tenemos la media. Y nos queda por indicar la mediana. La mediana. ¿Qué es la mediana en una muestra estadística? La mediana es el o los datos que quedan en el centro de la muestra cuando ya está tabulada o cuando ya está ordenada. ¿Qué significa esto? 1, 2, 3, 4. Nos detenemos. 1, 2, 3, 4. Nos detenemos. Y en el centro queda la nota 3 y la nota 4. 3 y 4. Esas dos notas las sumo y me da 7. Y el resultado, que fue 7, lo divido en 2. Y voy a decir que es 3,5. Entonces, explico nuevamente, este análisis de datos individuales, donde nos entregan una cierta cantidad de notas, en esta ocasión, la empezamos tabulando, que consiste en ordenar todos los elementos de menor a mayor. Luego, indicamos cuál es la moda, que es el o los datos que más se repiten, y que en este caso fue el 3. A continuación, vamos a indicar la media. ¿Cómo obtenemos la media? Sumando todos los datos y luego dividiéndolos en el total de estos. Al sumar todo, llegamos a decir que era 40, y 40 dividido en 10 era 4. Después, vamos a indicar la mediana. Y la mediana, en un análisis de datos individuales, es el o los elementos que se encuentran en el centro de la muestra cuando ya está ordenada. En este caso sería el 3 y el 4, que lo anotamos. Después ese 3 y ese 4 lo sumamos. Nos dio como resultado 7 y dividimos en 2, obteniendo que la mediana es 3,5. Esa es la primera parte, que ya la hemos explicado, la hemos ejercitado y podemos, por así decirlo, señalar que conocemos un poco más. Entonces ahora vamos a construir una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias que en este ejercicio está condicionada o representada por notas. Por notas. O sea, este análisis lo hemos hecho con notas de alumnos, de estudiantes, que tomamos una muestra de 10 y estamos realizando un análisis individual al respecto de esta muestra. Las notas con las que trabajamos son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y vamos construyendo la tablita. Esta tabla va a tener varios componentes, que son la frecuencia
frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa acumulada, y el porcentaje. Entonces, voy a repetir cómo está compuesta esta tabla. Al estar hablando de notas, anotamos esa descripción, notas. Y en esa columna incluimos todas las notas que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son las notas que participan en esta muestra. Después la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta en esta muestra estadística es la cantidad de veces que un elemento o dato se produce. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas veces se produjo la nota 1? Una vez. La frecuencia absoluta de la nota 1 es 1, porque se produjo una vez. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la nota 2? 1, porque se produjo una vez. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la nota 3? 3, porque se produjo una, dos, tres veces. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la nota 4? 1, porque se produjo una vez. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la nota 5? 1, porque se produjo una vez. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la nota 6? 2, porque se produjo dos veces. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta de la nota 7? 1, porque fue una vez. Repito, ¿qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que cada elemento se produce en una muestra estadística. Al sumar todas las frecuencias estadísticas, debiera, perdón, perdón por favor, al sumar todas las frecuencias absolutas, nos debiera dar el total de datos que tiene la muestra. Repito, para corregir el error, al sumar todas las frecuencias absolutas, nos debiera dar el total de datos que tiene la muestra. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nos dio correctamente la cantidad de datos que tenía la muestra. Ahora viene la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Es ir juntando, ir agregando, ir sumando cada una de las frecuencias absolutas. ¿Qué significa esto? Que primero tenemos una. Eso es lo que hay. La primera frecuencia absoluta que hay es una. Y le sumamos la que viene y tendríamos dos. Al sumarle las que vienen, tendríamos 5. Le sumamos la que está a continuación y tendríamos 6. Seguimos sumando y tendríamos 7. Sumamos lo que sigue y tendríamos 9.
sumamos la última frecuencia absoluta y tendríamos 10. Si se fijan, al ir expresando las frecuencias absolutas acumuladas, es coincidente que llegan a 10. Ahora debo expresar la frecuencia relativa. ¿Cómo obtengo la frecuencia relativa en un conjunto de datos individuales o en la construcción de una tabla de frecuencias para datos individuales? Yo divido la frecuencia absoluta, divido la frecuencia absoluta en el total de datos. Se divide la frecuencia absoluta en el total de datos. Voy anotando cada una de las frecuencias absolutas y las divido en el total de datos. Cada una de ellas divididas en el total de datos. Repito, ¿cómo se obtiene la frecuencia relativa? Dividiendo la frecuencia absoluta en el total de datos. Ahora anoto los resultados. 0,1, 0,1, 0,3, 0,1, 0,1, 0,2, 0,1. Ustedes en esta etapa con tranquilidad pueden usar calculadora, pero es muy importante que la manipulen correctamente para que no se provoquen errores en los resultados finales. Reitero, con libertad pueden usar calculadora, pero es súper importante que las manipulen correctamente para que en los resultados finales no existan errores. Sumo las frecuencias relativas y me debiera dar 1 o un número muy cercano a 1. 0,1, 0,2, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9, 1. Y me dio correctamente 1. Ahora voy a anotar la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo obtengo la frecuencia relativa acumulada? De la siguiente manera. Voy sumando, agregando, adhiriendo cada una de las frecuencias relativas. En un principio tenemos 0,1. Sumamos y llegamos a 0,2. Sumamos y llegamos a 0,5. Sumamos y llegamos a 0,6. Sumamos y llegamos a 0,7. Sumamos y llegamos a 0,9. En esta ocasión también sumamos y llegamos a 1. Si se fijan, son coincidentes la sumatoria total de las frecuencias relativas con el final de las frecuencias relativas acumuladas. Jóvenes y jóvenes, voy a volver un poquito atrás. Un análisis de datos individuales donde vamos a analizar notas de alumnos. Nos entregaron por extensión 10 notas que nosotras y nosotros tabulamos y dejamos expresado de menor a mayor cada una de ellas. Indicamos la moda, que era la nota 3, señalamos la media, que nos dio como resultado 4, indicamos la mediana, que era el 3 y el 4, lo sumamos, lo dividimos en 2, los dio 3,5. Luego comenzamos a hacer nuestra tabla de frecuencias. ¿Para qué? Para las notas que están en análisis. Dijimos que estas notas tenían una frecuencia absoluta. Que la nota 1 tenía su propia frecuencia absoluta, la nota 2, la nota 3, la nota 4, la nota 5, la nota 6 y la nota 7 contaban con su propia frecuencia absoluta, que al sumarlas todas nos daba el total de elementos que tenía la muestra. Hicimos una frecuencia absoluta acumulada, realizamos la búsqueda de la frecuencia relativa,
que lo hicimos dividiendo la frecuencia absoluta en el total de datos. Luego expresamos la frecuencia relativa acumulada, sumando cada una de las frecuencias relativas y llegando a 1. Ahora, para finalizar este cuadrito o esta tabla de frecuencias, es que vamos a buscar el porcentaje. En varias ocasiones, este gordito, este profesor, este aliado en los procesos de aprendizaje que ustedes tienen, les ha dicho que para resolver problemas matemáticos y problemas de la vida, existen muchos caminos. Lo relevante es llegar o cumplir con el objetivo trazado y entregar la respuesta que corresponde. Entonces, yo les voy a presentar una forma de obtener el porcentaje para este tipo de ejercicios, que consiste en lo siguiente: multiplicar la frecuencia absoluta por 100 y dividirla en el total de datos, que en este caso es 10. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Cómo obtengo el porcentaje? Multiplico la frecuencia absoluta por 100 y la divido en 10, que es el total de datos. Sigo. 1 por 100 dividido en 10. 3 por 100 dividido en 10. 1 por 100 dividido en 10. 1 por 100 dividido en 10. 2 por 100 dividido en 10. 1 por 100 dividido en 10. Hacemos los resultados, los cálculos, que como les dije, ustedes pueden realizar con calculadora, pero manipulando cuidadosamente este instrumento para que los resultados sean los que corresponden y no equívocos. 1 por 100, 100 dividido en 10, 10. 1 por 100, 100 dividido en 10, 10. 3 por 100, 300 dividido en 10, 30. 1 por 100 dividido en 10 sería 10. 1 por 100 dividido en 10 serían 10. 2 por 100 dividido en 10 serían 20. 1 por 100 dividido en 10 serían 10. Repito para dar mayor claridad. Cuando multiplico 1 por 100, me da como resultado 100. Al dividirlo en 10, me da 10. Cuando multiplico 1 por 100, me da 100. Y al dividirlo en 10, me da 10. Cuando multiplico 3 por 100, me da 300. Y al dividirlo en 10, me da 30. Cuando multiplico 1 por 100, me da 100. Y al dividirlo en 10, me da 10. Cuando multiplico 2 por 100, me da 200, y al dividirlo en 10, me da 20. Ahora, para que esta práctica esté correcta o cercana a la perfección, debiera darme 100 o un valor muy cercano a 100. 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Si ustedes se fijan, hemos ejecutado un análisis de datos individuales donde hemos expresado la tabulación, algunos indicadores de medidas como la moda, la media, la mediana, y hemos construido una tabla de frecuencias. Vamos a respirar un instante y luego vamos a graficar estos resultados.